Bueno, muy buenos días, bienvenidos todos a la comisión número 20 de espectáculos y festividades. Le damos la bienvenida a los empresarios que atendieron el llamado de la convocatoria que se lanzó el día viernes pasado para la concesión del palenque de la Feria Tepabril 2020 y 2021. Bienvenidos y le cedo el uso de la voz a Betty para como secretaria. Adelante. Buenas tardes, entonces empezamos con el primer extensa de declaración de quórum. Mira, Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Justificó. Aquí. Habló. También. ¿Sí? Sí. ¿Qué mentira? No. Yo ni pongo el tape. Ahí está, me gustó. Ok. Luz del Carmen Martín Blanco. La Yesenia de Torres Carvajal. Sí, sí. Ella te dice que me dijo a mí. Excelente Espinosa Martínez, presente. José Manuel Becerra González. Por primera vez presente. Y María Concepción Franco Lucio. Presente. Informo, presidente, que estamos 5 de los 10 integrantes, por lo tanto hay cobre. Pasamos al punto número 2, que es la propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, junta aclaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario para la Generación de la Feria de Tepabril 2020-2021, Palenque y eventos masivos. Punto número 4, punto horario. Punto número 5, clausura. Si están a favor de la orden del día, a favor de levantar su mano. Y tenemos como invitados. Tenemos como invitados a Alfredo, que es el síndico municipal, y Manuel Sánchez, quien es el jefe de festividades. Es nomás para ellos. Alfredo de Jesús Padilla, síndico, y Manuel Sánchez, jefe de festividades. Entonces, agotado el punto número 2, pasamos al punto número 3, que es la junta aclaratoria para los interesados en obtener la concesión de los espacios municipales que se encuentran en el interior del Parque Bicentenario. Muy bien. Punto número 5. Ya. Ok, entonces para darle seguimiento al orden del día, le damos la bienvenida a los empresarios que llegaron el día de hoy y si gustan presentarse, por favor. Adelante. Juan Pablo de los Corona, de Campeón de Chávez. ¿Me puede pasar? Gracias. Gilberto Ochoa es el productor. Bienvenidos, muchas gracias. No sé cómo quieran que lo trabajemos. Ya tienen ustedes cada quien sus preguntas, lo recibí el día de ayer con ustedes. Y entonces ustedes ya traigan sus preguntas elaboradas. O si quieren que le demos lectura a las bases, nada más a los requerimientos. No a todas. Yo estoy aprobado, pero las voy señaladas. Ah, ok. Entonces, ¿quieren? Le damos, leemos lo que son las puras bases sin leer la justificación. No. ¿Les parece? Sí. Sí, nada más las puras bases. ¿Están de acuerdo? Si lo damos nada más a partir de donde tienen las bases y ya no leemos todo. Yo, como ustedes le digan, ustedes son los que. Sí, me lo pican. Sí. No les podemos ir a contestar las preguntas de él y no respondo. O si hay los niños de bolsa. Vale, pues si quieren, terminamos el proceso y lo tenemos ya. Ok, pero ocuparme la mano. Ya le damos. Cariño, sabe. Gracias. Perdón. Ok, ¿a quién quiere empezar? Es igual. Aquí la tengo, sí, pero ¿quieres hacer tú la pregunta o quién? No. Ah, bueno, entonces, bueno, esto nos lo mandan del día de ayer, como decía la convocatoria, recibimos tus preguntas y la pregunta número uno es ¿cuál es la capacidad del palenque y del recinto donde se llevan a cabo los eventos masivos? ¿Sí? La respuesta son 6.100 personas en el palenque y en los eventos masivos caben hasta 15.000, ¿verdad? Al mismo día hasta 25.000 personas. Ay. Pero recortar. ¿Mandé? Pero recordar la registración. Lo que pasa es que se ponen varias ventanillas. Entonces lo dejamos en 25. 6.100 y hasta 25.000 personas en los masivos. ¿Cuál es la capacidad del núcleo de feria y cuántas personas entraron a estas fiestas pasadas? La capacidad del núcleo de feria es para hasta 50.000 personas. Y en estas fiestas, en el total. Entraron 136.000 personas.
El costo del ingreso del recinto de la Feria 2019 fue de 35 pesos. El monto base es negociable, si no, ¿y por qué? ¿Por qué no? El monto base. ¿Llegó alguien más? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Con permiso. El monto base que se les pidió fue de 6.100.000. No es negociable, ¿por qué? Porque se está cobrando los dos años, pero se les está dejando libre para que ustedes contraten la cervecería y la refresquera que ustedes quieran. Entonces, les estamos cobrando lo que nosotros le cobrábamos a la cervecera y a la refresquera por su patrocinio. Entonces, como se está dejando abierto, para que ustedes lo hagan y ya está. Los costos con la dirección de padrón y licencia son negociables, sí, no, y por qué no son negociables. Gracias. Así es, tienen los lados de las líneas. Obviamente, máximos y mínimos, consideramos. Okay. Perdón, entonces vamos a pagar la licencia municipal y aparte recibir un despacho. No, la licencia municipal no se paga. Y ahí viene el dinero de la. ¿Cuántas terrazas, restaurantes y locales son los que hubo en la pasada feria de Tepatitlán y hasta qué número es su capacidad máxima para los anteriores? Tenemos 6 terrazas ya construidas, hay un espacio que está libre. Contamos con 5 restaurantes aproximadamente y 30 locales en los que hubo vendimia de cualquier cosa, taquerías, etc. Y la capacidad máxima para los anteriores de cuánto fue la capacidad máxima de esto de los terrazas, restaurantes y locales. ¿Te refieres a cuánta gente se recibió o qué? No, de locales, de comercios. Entonces, ¿con eso está bien tu pregunta? Son 30 locales, que son todos, de 5 por 5. Restaurantes se instalaron de carnes y de papas y tacos. Ajá. Y las terrazas son las que hizo así es. ¿Qué se considera como artistas de primer nivel y qué de segundo nivel? Primero y segundo. Bueno, pues de primer nivel creo que a lo mejor es muy. Ajá. Pero bueno, nosotros que vemos de primer nivel, Alejandro Fernández, Ana Gabriel, el Duki, Carlos Rivera. Pero piden a Alejandro, pero no lo exijan. Luego van a batallar a la gente. Sí, verdad. ¿Y qué? No, no lo exigimos. ¿Hace dos años? Gracias. ¿Y no batallaron? ¿Y lo trajeron 2 fechas? No. Sí. Sí, no se acaba. Sí, pero ¿qué las fechas te preguntaron? Entonces digo, para nosotros, pues, de esa camada, no creo que ustedes que andan en este ambiente, saben qué es lo que hay ahí. Y de segundo nivel, pues bueno, ¿qué te puedo decir? A lo mejor la banda de MS, la banda de Recodo. La banda de MS de segundo nivel. Imagínate el primero. Si es el primero, quien gane, no invente. La banda de MS de segundo nivel. No, se presentó en activo. Y abajo todo pronto. Sí. Ya ven que pero si nosotros no van a pero a mí me regalas el boleto y no voy. Así de sencillo. Bueno, ya gustó para ya no mi ok, la imagen, la siguiente pregunta es, la imagen tanto de la Feria 2020 como de la Feria 2021, ¿será como el organizador lo decida o tendrá alguna influencia por parte de la Dirección de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tepatitlán? Ok. No, en años pasados siempre ha hecho la imagen de la feria de Tepatitlán, la hace el ayuntamiento. Y creo que lo más conveniente es que sigamos manejándolo de esta manera. Lo único que sí pueden hacer ustedes a su manera, como ustedes gusten, es la imagen del Palenque. Palenque 2020, la imagen que ustedes quieran manejar y la publicidad que ustedes quieran manejar. Obviamente, con la imagen de institucional. Sí, claro, o sea, con los patrones. Eso, sí. Pero el tema de feria 2020-2021 nosotros hacemos el lo decidimos de hecho aquí en la comisión. ¿Sí?
¿Quién absorberá los gastos de difusión y publicidad? Todo lo que tenga que ser feria 2020-2021, que los absorbe el ayuntamiento. Todo lo que sea palenque y eventos masivos, los absorbe el empresario que se quede con la concesión. Una pregunta, ¿qué dijiste de eventos masivos? En la convocatoria del año pasado, se tenían varios eventos masivos. En esta convocatoria también veo que tiene esa petición porque se van a eventos masivos y todo. ¿Qué pasa si no se hacen los eventos masivos? ¿Quieres, perdón? Igual son las preguntas del empresario y ahorita pasamos. Ok, vamos. Vamos por el empresario. ¿Quieres dar haciendo sus? Para darle. Ustedes pagan la publicidad de masivos y palenques y nosotros la publicidad de lo que es feria. Obviamente sí publicamos y compartimos lo que ustedes hagan, porque sí se publica, sí se comparte en la página oficial los palenques, sí se comparte. ¿Qué es lo que va a cubrir los 50 toldos y si estos se pueden cambiar por toldos más grandes siempre y cuando se cubra lo que hay que cubrir? ¿Te refieres a estos 50 toldos? Nosotros lo pusimos ahí que tenían que incluirlos en la convocatoria. Estos 50 toldos son los de las. Son los de 5x5 para los puestitos que contesté hace rato que son 30 puestos y etc. No, por ejemplo, no por así decirlo, o sea, por ejemplo, por el puesto de imagen, o sea, quitar esos toldos y poner un toldo más grande, algo más vistoso. Eso ya no me da que ustedes se propuestan. Ok. Ustedes no quieran, como ustedes no quieran hacer. ¿Y cuántos son los invitados para la comida inaugural y la del Infocente? Es para 500 personas cada comida. Lo que ustedes tendrían que cubrir ahí es mobiliario, igual todos, refresco y la cerveza. Y una preguntita, ¿dónde está? Pero, la primera pregunta es: ¿ellos hicieron algo? Sí. Y si fuiste a las fiestas de latas, eran unos todos enormes, sí. Enormes, y se veía una imagen diferente. Eso lo tienen, si lo pueden cambiar por otro. No, que todos somos los que están compuestos de cuerpo. Sí, así es. Sí, porque les están que en sus contratos perfectamente dicen que al terminar los 3 años, las terrazas son nuestras.
Entonces, no lo puedes sacar, pero no puedes hacer esa marca. Ese es un tema que estamos checando nosotros jurídicamente, que creo que sería lo mejor, ¿no? Sí. Para que se quede con la posición. Pues yo creo que eso está. Sí, no, lo digo sumando. Pero puede ser el día 5. ¿De qué septiembre? O sea, ¿quieres 5 días más?
final dice que los eventos se tienen que avisar con tiempo. Sí, ¿cuándo pues? Sí, puede quedar el día 15 y ya sería... Sí, no, ya no se puede. Ya tenemos que... Porque no sé, no sé, el síndico y cuáles son tus parámetros. Podría ser también negociable que esa feria de septiembre la pudieran agarrar acá. ¿Para qué? Para que ellos pudieran tener, como ya, así de citar la última fecha en septiembre. Si recordamos, el primero de, bueno, todo septiembre, además de las fechas que hay, pues bueno, también, pues ya está, al finalizar ya la administración, entonces se complican varios procesos. Entonces, ahora sí que, digo, la empresa que se quede con las fiestas, pues ya saben que a partir de, tienen, si para los tres eventos que se les da el palenque, ¿no? O ya tienen hasta antes de septiembre para que se organicen. Bueno, pues es complicado porque está pegado. Pero... ¿Está cómo funciona nada después de? ¿El que acaba? ¿Está cómo funciona nada después de? Para hacer eventos ahí en el punto de... el cheque del 10%, que si pones un error y alguien lo llega con el cheque de
¿6 millones de un peso? No, 600 un peso. 600, digo, 600 mil por un peso. ¿Sí? Es que ahí nosotros ya, ahí sí tenemos margen no, para... 600 pues sí, por eso es el claro que se aclara. Sí, es. Sí, ahorita lo entonces tú digo, si viniera alguien que no vino ya con el cheque certificado de 6 pero millones, se publica lo que se acuerda, está mal, pues, porque no, no viene. Oye, porque, y bueno, ¿lo transcriben o cuál es el problema? ¿Qué no debería haber sido tan no, mal? No, es una cosa es lo que te entregan, yo creo que... Ya se sabe. Y su momento dado le va a dar interés.
Esa parte sí, yo sí. A eso iba. Pero no es como prioridad y no es una consideración. A eso iba. No es una consideración que el que me depuesta 6 se la lleva. No, no, no. O sea, es. Son más cosas a evaluar. Son más cosas a evaluar, no es el dinero. ¿Vale? Pero los regidores, obviamente, y yo creo que estamos en la misma, que es la mitad, aunque las bases dicen que son 6 millones de mil pesos, la mitad y la mitad. A sugerencia, no se podría aclarar ese punto añadiéndole que podrá ser prorrogado por el número de años de la concesión. O en dos pagos. O en dos pagos. Sí. Nada más que. Obviamente. Y lo dejas abierto. O sea, si yo traigo los 6 millones, pues yo los pongo, pero también tiene la opción de dividir. Sí, lo hemos platicado sí. y eso lo determinamos a la empresa ganadora. Es la que determina. O los 6 millones o los 3 millones. Me queda claro. Y si no se aclara el punto, puede ser determinante para darle el daño a uno. Y creo que debemos ser bien parejos. No, más que para darle el daño, se puede encerrar y pugnar. Sí, no, pero lo vamos a hacer así. A ver, el caso. No, 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 eso puede. Sí, puede. Las cosas están claras. Las cosas están claras. No, pero para que. Son 6 millones y 100 pesos. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, si un empresario gana, él tiene la determinación, sí, o se va a los 6 millones, no se paga, me paga por lo contado y yo hago el contrato. Se hace en tesorería. Y el contrato, no, el primer contrato. Cuando probemos, quedamos en cabildo. El contrato es que así es, los pagos. Lo que dice Gil, sí, si la convocatoria sale así. Es impugnable, si el contrato es distinto a la convocatoria, es 100% impugnable. ¿Pero por qué es que no hay convocatoria? Porque la convocatoria, cuando tú sacas un documento público, por transparencia, claro que se puede impugnar y claro que la tienen que tumbar. No, porque no solo yo, puede ser un. Pero, un pago de 6 millones. Yo preferiría. Entonces queda definido, ¿verdad? Sí. El empresario que gane decide si paga 6 o 3 millones, ¿ok? Sí, nada más cuando ustedes den el aviso, que tienen un número de pagos 6, 3 y 3. Después de la cuarta exhibición. No, me queda claro, pero para que quede. La idea es que tu lado es que cuando firmemos el acta de la junta declaratoria, ahí va a decir que aquí se decide. Se puede modificar el párrafo, en la junta declaratoria, ¿no? Sí. Y añadir eso, nada más. Sí, sí, no, bueno. Lo momento que define un ganador ahí, tiene que entrar en el contrato su escritura, ¿no? Y ahí la bitácora que yo que se firma en el tema y se queda en el contrato. Exacto. Así es. Ok. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Y apenas nos vamos. ¿Por parte de ustedes? Ok, Alejandro, ¿qué le has dicho? A ver, y vamos al tema de, igual que dice, no de dinero, pero sí de los compromisos que se adquieren una vez que con el contrato. No con el contrato. La publicación de la convocatoria, que es algo que vemos, trae ciertas características. ¿Qué pasa si no cumplimos con la cantidad de artistas que se pongan? Por ejemplo, el año pasado decía la convocatoria que realmente cantidad de vacíos, no hubo vacíos. ¿Qué pasa si el que quede ganado por los 2 años, qué pasaría en ese caso si no presenta un artista, si no cumple una característica? ¿Tendrías algún tipo de sanción o algo? Sí, o cancelación de contrato, claro, o contrato. No volver. El único contrato lo vamos a tener digo, bien armado en por esos 2 años, porque a fin de cuentas. Son 2 años, pues, definió de cuentas el primer año, porque tienes con el empresario y obviamente queda el siguiente año. Entonces, es más tiempo que lo más que puede dar por si no por lo que si no contrato, vamos a tener las causas por causar de transición, que parte uno de ellos es el tema del palenque, que es muy importante. No, es que aquí no nomás es palenque, y los masivos, y el tema de los masivos, en el
la convocatoria me parece que está hasta por lo menos 3. No es 3. Entonces ahí sí de repente, si el mismo con el empresario considera uno, no hay problema. A ver, pero que no cuidas de la parte. Hasta por lo menos. Así es. Hasta por lo menos. O sea, por lo menos quiere decir que mismo es el final. O sea, así es como lo dijiste ahorita. Así como por lo menos 3. Así como por lo menos 3. Por lo menos son 3 eventos. Si ya hasta 3. Y si tienes la convocatoria del año pasado, decía igual. A ver, ¿cuál es la convención? Por si hay que modificar. No, ya no lo puedo modificar. O sea, yo una vez que publico, ya lo publicas, si lo pasas, una igual está que lo publicas. Si no tienes, pero ya 5. Sin embargo, respecto a las diferentes clases sociales,
la gente se debe de a mí me cuenta de que las fiestas son las fiestas son del pueblo. ¿Alguien tiene una cosa social? ¿Alguien tiene un recorrido? ¿Alguien no para alguien que pueda pagar 9,000 pesos y no puede tener pero ahí sí comparto y eso sí creo que debemos ser muy respetuosos. Aparte de que los fiestas son del pueblo, ya lo paran por ideas, ¿no? Curiosamente, a los grupos toca hacer fiestas de fútbol. Y le toca hacer exactamente los conocidos del centro. Claro, entonces, si te das cuenta, nosotros estamos haciendo un cambio total en fiestas de fútbol, donde estamos metiendo como si fuera una escena, una estructura, como si quedara como un auditorio. Y ahí los boletos están mucho más caros, 1,650. Efectivamente, la gente para el pueblo, pero para el pueblo también está todo lo que es el auditorio que cobra 1,650. Entonces, a lo que yo quiero llegar es a esto. Jamás vas a abusar de la clase social más pobre, ni es la intención, como a veces todos los empresarios piensan. Lo que es dinero. Si te diste cuenta, nosotros subimos boletos de 200 pesos en el parque. ¿Sí? Entonces, si tú, por ejemplo, metes un buen evento aquí, en masivo, no porque no quieras cobrar 200 pesos, por el gasto que tú traes. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido. Yo debo ser de cada empresario. Sí, yo también creo que cada quien se maneja. Yo debo ser de cada empresario, sabe cómo manejar. Pero lo que digo, ahí como lo pusiste, si yo puedo modificar, porque sí, es causa, y te lo digo, si es causa de rescisión contractual, que cualquier falla a las bases, se pide por cuestión de referencia y se debe de demostrar, y eso lo saben los diferentes. Si tú dices, ¿sabes qué? No se presentaron, tengo 23 años, cualquier persona, cualquier empresario que llegue en mente, por cuestión de transparencia, tiene que hacer ese contrato porque tenía las bases. Y lo que estoy haciendo ahorita es prevenir que quien pase. Pero fíjense, amigo, en el teatro de ir con ustedes del pueblo, lo que no se pudo presentar en el masivo, nosotros lo regalamos al municipio y fuimos a tocar de todas maneras. Por eso, estamos hablando de las bases. Para que haya dado el tema, el punto es, dice el LF, registro de documentos de todo el SOPF, manifestación bajo el comercio liberal, compromiso de contratar y presentar por lo menos 4 piezas de primer nivel, 2 segundos, para que ustedes manejen, así como por lo menos 3 artistas. Vamos a modificarlo y va a quedar, bueno, así, de un masivo hasta 3. Exacto. Pero ahí sí nos obligamos a echar uno. Sí. Sí. Para hacer la misma. Perfecto. Como mínimo, más otra cosa, si es más claro. Básicamente, ya más o menos casi todo esto. Bueno, sí, voy de acuerdo. Yo lo entiendo por el hecho de los invitados y todo, pero pues sí es algo agravante los 50 boletos para el palenque y sobre todo las primeras 5 filas. Pues si nos dieran un poquito más margen de que fuera ya la carrera. Miren, a ver, nomás para cerrar mi
cuando en administraciones anteriores, en otras administraciones, depende de la administración lo que hagan con los boletos. Como no les pueden ajustar por su cuenta de boletos, porque había administraciones que no se ajustaban, hubo una administración y a los regidores no se les dio ni un solo boleto, ni un solo. Y la decisión del entonces presidente fue darse a los barrenderos, a la eso depende mucho. Eso depende mucho de cada administración. Pero esto es algo de 50 boletos, es algo que se hace constante. Tiene 18 años, no sé. Si es gravoso, sí, sí es gravoso. Es muy gravoso, pero bueno, es parte del proceso de cada. Miren, yo nomás quiero cerrar como el resumen, ¿no? Hay novedades. Hay novedades de años pasados a este, estos años. Para empezar, la temporalidad, 2 años. El palenquero se queda, pero por la concesión, se queda obviamente también con el tema de los gallos, obviamente, se queda también con la concesión del casino, sí. Se queda con toda la exclusividad de minas, de nada más el palenque, de todo el núcleo de feria, ¿no? Van a ser ustedes los proveedores de bares, van a ser sus proveedores de todos los depósitos que son extractivos. Así es. También tienen ustedes la concesión de 3 fechas, fíjense, 3 fechas en el palenque después de abril, o antes o después de abril. Y las licencias municipales no llevan ningún costo. Nada. ¿Vale? Digo, es parte del juego que queremos que sea atractivo, pues. La seguridad, ¿no? Sí. La seguridad, para que se camine, todo ese tema, sí, eso sí, es pues, normal. Pero por la contratación del espacio, que si bien buena lana, palenque, también ingresos de 20 mil pesos a 50 mil pesos, me parece, están ingresos, esa no, así ya va el listo, ¿no? Y obviamente los masivos, que no los obligamos también a que sean 3, que sea de, ya aclarado de 1 a 3, ¿no? Y que no le ponemos una condición, que sea 100 pesos, ¿no? Como ustedes harían. Es eso la novedad después. Sí, porque en un año, no sé si lo hiciste tú, que había mesas. Dependiendo del artista, por ejemplo, nosotros tenemos intocable y por petición de los regidores de venir adentro del panel nos pidieron que lo cambiáramos hacia el masivo. Y el tipo de gente que en ese tiempo marcaba intocable nos permitía hacer bien. Y si se hizo un acuerdo, o sea, no se dio mal, o sea, simplemente quería pagar. Pero eran, en aquel tiempo era creo que la mesa de 1000 pesos. Digo, bueno, ya hace mucho tiempo, pero, o sea, me refiero a que el precio tú lo puedes manejar para eso, nada más 100 pesos. Acá el año pasado estaba condicionado a 100 pesos. Y a lo mejor eso no te da para un artista. Todo eso tenemos que ver, ¿no? Gracias. Yo un simple comentario. Yo creo que a los de Galleros, ¿cuántos no les damos? ¿Cuántos boletos nos regresan? Para traerlos. Haremos que ahí sí se regalan. Sale caro, yo te lo digo porque lo sé. Y en algún momento lo comenté, no sé si con alguien de mis compañeros regidores, normalmente nos daban los boletos del lado izquierdo de donde sale el artista, ¿sí? O sea, viéndolo de frente de la entrada principal. Yo lo platicaba con algunos de ellos, fue una decisión mía, y pues, ¿verdad? Pero sí les vamos a pedir, no viene por escrito, eso sí lo vamos a platicar aquí en la junta. Queremos los boletos exactamente de frente del donde sale el artista. Pero yo es primera o segunda junta que vengo porque no vuelvo a venir. Es una friega. Y ella lleva toda la capilla del mundo, junto con las que ya lo acompañaban, que es Conchita y que es Betty. Y de verdad, hijo de su madre. Y
y no ver al artista. Lo que pasa es que sí nos tapaba mucho, no los veíamos, la verdad. Tu lugar está al lado en primera fila. Cerrado. Yo más en tiempo. Yo más en tiempo. Yo me acuerdo todos mis recuerdos, ¿eh? Mira, yo solo la en la primera fila, que se le paran los galleros de frente y no dejaron ver nada. Sí. Yo salgo. No, pero bueno, entonces ya esto a lo mejor lo platicaremos ya. Depende del regidor, eso sí. Ya con el viaje, pero bueno, sí quería comentarlo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, es tiempo. ¿Nadie? ¿Regidores, Conchita? ¿Nadie? Nada, todo bien. Ok, entonces terminamos lo que es la junta aclaratoria, siendo la 1:13 p.m. Damos por clausurada esta reunión como junta aclaratoria del tema de la concesión del Palenque 2020 y 2021. Gracias.